Está aquí con nosotros Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy, 4 de julio, su primer día. Ya no es priista, este 4 de julio, su primer día sin ser del PRI. Carlos, me da mucho gusto estar aquí. Gracias a Milenio por esta oportunidad. Y sí, bueno, una trayectoria de 40 años. 40 años. 40 años iniciando, como algunos no podrían contarlo, pegando propaganda, tocando puerta, llevando la voz del PRI, uh-huh. y por supuesto no siendo yo el protagonista principal, uh-huh. para otras campañas, para otros personajes. Sí. Así inicié mi carrera y por supuesto también después logré oportunidades con el voto popular. Uh-huh. Y siempre di la cara por el partido. Uh-huh. Supe estar en la oposición, o sea, siendo oposición con otro gobierno diferente, sí. al nuestro, y supe defender al PRI. Uh-huh. Pero un PRI de causas, no de personas. Uh-huh. Y lo que ha hecho Alejandro Moreno es un PRI para sí, para, uh-huh. su protección, para sus intereses, uh-huh. para sus amigos, y eso no le sirve al país. Uh-huh. Por eso esta decisión. Ahora, pues da él esta respuesta, habla de, mezcla a los exgobernadores que se han ido del PRI, que ahora son embajadores que se han ido con el gobierno, culpa al presidente López Obrador de lo que está pasando en el PRI. Vaya, no asume ninguna responsabilidad él. No, absolutamente. Se, uh-huh. perdieron todas las gobernaturas. Uh-huh. Hemos perdido espacio en presidencias municipales. Solo tenemos 3 capitales de 17 que teníamos hace, sí. 4 años. Uh-huh. Hay estados que no tienen un solo diputado local. Hay otros 3 que tienen uno solo. Uh-huh. Hemos perdido todo con Alejandro Moreno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fue el destructor de la unidad. Uh-huh. Porque no entendió que después de la derrota del 18 habría que convocar a la militancia, habría que acercarse a la militancia. Uh-huh. Y no, él se acercó a sus intereses, a su protección. Ah, y por cierto, de esos embajadores, ahí está uno que él puso y dejó en Campeche, uh-huh. encargado cuando él se salió, cuando abandonó su responsabilidad. Sí. Y estado también que, por cierto, perdió. Uh-huh. Llevándose a todo el comité ejecutivo, perdió, no pudo ganar ni en su casa. Y en medio de todo esto, senador, ¿no se tardaron mucho en tomar la decisión, toda vez que pues lo que usted me está describiendo es algo que ha ocurrido ya en los últimos meses? ¿O esperaban que algo cambiara? Es que llevamos una ruta. Ajá. La primera ruta fue incluso la del engaño de hace un año, que se reunió con todos los expresidentes, ahí estaba, sí, yo, sí. y dijo, me comprometo, les doy mi palabra, que me voy a ir en agosto del 23. Uh-huh. Les dije, no va a cumplir. Lo, uh-huh. dije muchas veces ante, sí. ustedes. Sí, sí. No lo cumplió. Pero me fui por la ruta jurisdiccional. Fui ante los órganos para pedir, uh-huh. que se cumpliera el mandato de los estatutos. Uh-huh. Y bueno, la contestación del TRIFE fue, respetamos la vida interna de los partidos. No, deben de respetar la vida interna, pero de los militantes. Sí. Y bueno, cuando esto ya se agotó, entonces tomamos esta decisión. ¿Por qué hasta ahora, en estos últimos meses? Bueno, a él no le importó generar un conflicto político ahí en el Senado, ajá. en pleno proceso electoral en el Estado de, ajá. México y en Coahuila. Nosotros sí lo cuidamos. Ajá. Decidimos hacerlo hasta ahora, una vez que terminaran los procesos, sí. En que perdimos el Estado de México, ajá. y ganamos el Estado de Coahuila. Sí. Por eso hasta este momento. Ajá. Y haciendo, por supuesto, sumas correctas, ajá. y restas también. Sí. Él dice, es que tuvimos más votación en la pasada elección, uh-huh. que Morena. No. Perdimos el Estado de México y ganamos Coahuila. Uh-huh. No puedes sumar la votación de los dos estados. Ajá. Ahora, forman esta organización que se llama Congruencia por México. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito de Congruencia por México? ¿Y si se va a quedar así? ¿O ustedes, con todos los que están renunciando, ahorita me dice la cifra de los que se han ido con ustedes, van a ir a apoyar a alguno de los aspirantes que salga a la presidencia? Vamos a ir viendo. Mira, lo primero, okay. que vamos a hacer es, a diferencia de lo que están haciendo los partidos políticos, que se han alejado de la población, de, sí. todos, incluido, uh-huh. el que está en el gobierno, uh-huh. Se han alejado de la población, han dejado de escuchar, han dejado de ver qué es lo que le interesa a la gente. Sí. Entonces, vamos a aprovechar para ir a ver a la militancia que se ha ido, que queda, perdón, y que se va a salir del PRI, a los que se han ido, y vamos a hablar con las organizaciones sociales, vamos a hacer un recorrido por el país. Uh-huh. Y entonces vamos viendo también cómo se va decantando el proceso interno de este bloque, uh-huh. y vamos viendo si podemos apoyar, estar, o nos esperamos. Uh-huh. No estamos buscando una posición, un puesto, un lugar para hacer campaña, no. Estamos en congruencia. Es que digamos es lo que dio a entender ayer también. Estamos el actual dirigente. No, mira, he pedido, y en este caso lo vuelvo a hacer contigo, uh-huh. que en cuanto salgan las listas de los pluris, sí. me invites.
Y entonces vas a ver en primer lugar a Alejandro Moreno, a la secretaria general, a su marido, uh-huh. Los que ahí están juntos. Sí. Los vas a ver en las listas. Uh-huh. Vas a ver a todos sus amigos ahí en las listas. Ajá. Les va a incumplir a quien les ha prometido, ajá, diputaciones federales, senadurías y candidaturas. Okay. Ese es Alejandro, un mentiroso que ronda por la calle creyendo que siempre habrá de tener esta circunstancia. No, 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 le va a alcanzar la verdad cuando le incumpla a todo mundo y cuando también tenga que rendir cuentas que no lo ha hecho. ¿Cuánta gente? Ayer, va ahí con ustedes. Ayer fue un llamado del jueves para acá, sí, y una muy buena respuesta, ex dirigentes, ex legisladores, presidentes municipales en activo, ex dirigentes del partido en lo municipal, en lo estatal. Ayer fueron más de 300, sí, que presentaron su renuncia y tengo llamados de muchos en el resto, de las 32 entidades. Sí. Y tengo muchos llamados de todo el interior de la República. Ajá. Por eso vamos a ir, okay, a respaldarles y apoyarles. Ahora, en el Senado, ¿qué va a pasar, senador Osorio? Porque son, por ahora, 4, ¿no? No sé si se puedan sumar más a este bloque de ustedes. Van a seguir formando parte del bloque de contención. Se van a identificar como independientes. Se van a sumar a otra bancada. Sí. ¿Qué piensan hacer? Cambia la composición, efectivamente. Sí. El PRI pasa a cuarta fuerza por el momento. Sí. De 13 queda en 9. Uh-huh. Nosotros nos vamos a reunir en los próximos días. Es que queríamos dejar bien claro, hoy es la, okay, renuncia al PRI. Okay. En los próximos días nos vamos a reunir, estamos convocados para la otra semana. Uh-huh. Vamos a hacer nuestra primera salida la próxima semana. Sí. Y entonces empezaremos ya a hablar del futuro. Ajá. Por supuesto que tenemos que definir cuál va a ser nuestra circunstancia dentro del Senado. Claro. Pero obviamente ya no dentro del bloque. No del bloque. Pero así tampoco es. Con Morena. No, tenlo por seguro. Ahora, pues viene la elección. Estamos viendo ustedes, veía aquí cómo están llegando los aspirantes y que están yendo a las distintas sedes de los partidos políticos, algo que también ocurre por primera ocasión. Pero, ¿qué va a representar el PRI dentro de este proceso, de esta alianza opositora? Bueno, primero creo que a esta alianza, por eso tenemos que esperarnos nosotros, le estorba a Alejandro Moreno, un hombre que está cumpliendo a sus intereses, que va a fallar a la alianza, hoy también lo digo. Tenemos que ver cómo camina, tenemos, sí, que ver si la deja fluir, si no quiere empujar él a quien le convenga, que le obedezca, que le haga caso. Eso es lo que hay que esperar. Uh-huh. Sí he visto cómo ha venido desarrollándose. Uh-huh. Creo que les ha faltado comunicación con quienes iban a participar. Por, ¿sí?, eso ya se fueron más de la mitad, o no sé cuántos se han ido. Esto de ir a cada partido a registrarse, a ver si es un bloque. Sí. Tienen que actuar como bloque, tienen, uh-huh, que actuar como alianza, uh-huh, y particularmente una alianza con la ciudadanía. Sí. No que tengan que ir a cada dirigencia a pasar lista. Creo que eso es lo que no quiere ver la gente. Uh-huh. Pero bueno, son sus definiciones, es el camino que ellos han ocupado. Yo creo que hay muchas dificultades en todo este proceso. Sí. Y también lo está teniendo el partido del gobierno. Sí, Morena. Yo por eso digo que nada está escrito. Y que todavía hay mucho camino por ver. ¿Usted cree que, y por andar, como dice Alejandro Moreno, el presidente tiene mucho que ver en la condición actual del PRI? Bueno, en primer lugar, lo que debo decirte es que hasta que veo que dice algo refiriéndose al presidente, le salen momentos pequeñitos, sí, de ataque al presidente. Creo que hasta luego son muy platicados esos ataques. Uh-huh. Cuatro años no he visto verdaderamente una campaña constante de todos los errores que nosotros vemos que ha hecho el gobierno. Sí. Y bueno, no, el responsable de lo que pasa en el PRI es Alejandro Moreno, sin duda. Muy bien. Pues le agradezco mucho, senador. Todo lo contrario. Que haya estado con nosotros. Aquí. Y vamos a ver qué ocurre en los siguientes días con la bancada, con su movimiento y personalmente también con usted. A seguir haciendo política, pero por el país. A seguir haciendo. Así, sin duda, vamos a seguir adelante. Sin ticor. ¿En algún momento pensaría en regresar? Me pregunto esto como última pregunta. ¿En algún momento regresaría usted al PRI? Mira, más que eso, lo que te quiero decir, y lo dije en mi discurso, es que todo mi actuar va a ser pensando en el PRI, uh-huh, aquel en el que nací, crecí, uh-huh, y pude lograr mis sueños. Uh-huh. En ese PRI de causas, en ese PRI del lado de la gente. Con ese va a seguir mi andar hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias. Muchas gracias.